Buenas noches, mi gente, buenas noches. We like. Dímelo, Luis, yo. Esperando a ver que este me llame. Espérate, el cabezón me llame. Saludo a la perla. Ahí está. Vamos a ver. Gracias, gracias. Hello. Le estoy dando, dice waiting. Míralo, pa. Rayo, qué flow. Pero si a mí me salió la barba así también, caballo. Me toca poner gorra porque el recorte está. Uf. Parece reggaetonero ahora mismo. Mira, dime lo que hacía. Bueno, hermano, aquí estaba con los nenes en el patio un ratito. Esta mañana jugué golf. Después entrené un poco y... Back to back. Estás dándole todos los días. Golf como 4 veces en semana. Pero vea, que es que ya abrieron allá. No, no, están cerrados. Lo que pasa es... Yo soy miembro de un campo. Yo soy miembro de... Sí, pero solo es solo caminando. No hay carritos, no hay... No hay nada de eso. Tienes que llegar, parquearte e irte a caminar con los palos por ahí. Ok, ok. Mira, que hablé contigo los otros días, no te pregunté de la serie de MJ. ¿La estás viendo? ¿O fuiste para Netflix a...? No, la estoy viendo. Yo estoy esperando todos los domingos. Sí, yo domingo 1-1 me sirvo. Pedimos una, estoy ahí con mi primo, pedimos una comidita y la vemos. Está de show. Ahí tú te das cuenta de lo imperfecto que son los equipos, tú sabes, sí. Dentro del camerino, las diferencias que hay entre jugadores, sí. Digo, en lo que son diferencias, ellos aceptaron como era Roma, pero que hay, todo el mundo tiene sus peleas y sus cosas dentro del camerino y al final cuando hay que meter mano en la cancha, tú sabes, y unirse como grupo, qué brutal. Sí, pero así, como te digo, si no hay problema, nadie está tratando de mejorar al otro. Claro, tienen que haber discusiones en las prácticas, tienen que haber pasar 20 minutos que uno no decida qué vamos a hacer en defensa o qué vamos a hacer en lo otro. Y... No, y Phil Jackson fue un maestro en controlar esos egos. Estuvo brutal, tú sabes, su calma, su tranquilidad, era lo que ayudaba también al equipo, tú sabes. Siempre, he knew what to say at the right time, the right moment. Fue perfecto para ese equipo, perfecto. Coño, qué malo que no le fue bien a Isabela, pero le fue bien con Chicago. ¿Tú puedes creer eso? El BCN es más difícil. Sí, pero no, pero yo creo que como todo, para ti, para mí, el BCN te prepara. El BCN te prepara y es buena experiencia para lo que viene en el futuro también.
Ay, a mí el BCN me ayudó grandemente porque Chacho. yo jugaba todo el año college y en el verano, que era la liga para ese tiempo, jugaba con, tú sabes, con hombres. Y volvía a la universidad y era como que jugando con chamaquitos, tú sabes, de la edad de uno, pero uno iba con otra mentalidad, una confianza brutal, tú sabes. Y Sí, el BCN. ¿no? Y eso fue lo que pasó a mí en verano. Yo jugué ese año con Santurce Pero tú y jugaste, tú no estabas en Northeastern cuando estabas con Mayagüez. no, porque cuando yo empecé a jugar, la regla cambió. No sé si te recuerdas Ah, que no sí. se podía jugar las dos. Yo creo que yo fui de los últimos que jugó. Exacto. Y cuando yo, pues cuando yo jugué con Mayagüez, cuando estaba en high school, y después me fui para la universidad y paré de jugar BCN No sé, calles tú. por 4 años, yo creo. ¿Y a qué edad tú jugaste con Mayagüez? Tú empezaste con Mayagüez. Yo creo que fue con Flores a los 16, 10, 11, cuando estaba en 11. Yo creo que el único que empezó a los 13, 14 años fue Guayacán. Guayacán empezó a los 14 años, para que sepas, con Aguadilla. Y Con Bobillón Aguadilla. empezó temprano también, Bobillón, ¿no? Y Ali Verdiel, ¿o no? Sí. Ali, yo creo. Digo, no sé cuántos Guaya en Aguadilla, pero sé que o sea, tuvo impacto right away. As soon as he came in Mira, the un espérate, antes de impacto. empezar, esto se me frizó aquí los comments. ¿Los tuyos no? ¿Están bien? No, digo, yo no estoy leyendo mucho, pero. Pero están subiendo. Sí, están subiendo. Los tuyos no. No, espérate. Vengo ahora. A poder ver, porque si no. Ali, no es teléfono, es el iPad. Estoy afuera y hay viento. Y hay mosquito también, me la tengo el otro ready. Espérate, que JJ se. Que se conecte que se desconectó. Vamos a llamarlo. Dímelo, Lee. La máquina. Mío personal. Espérate, te está llamando. Entonces Ahora sí. tiene que pagar el wifi, caballo, si no, no vamos a poder empezar. Ahora sí, papi. Es que estoy en el rincón, papi. No hay wifi en el rincón. Embuste. Estás en Dala, ¿verdad? Sí, estoy en Dallas. Era caballo. Mira. Dale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar esto. Mira, me tienes apuntando y todo. Tengo hasta una libreta apuntando. Me tienes trabajando. Tenemos tiempo para eso ahora, caballo. Estamos haciendo nada. Vamos a empezar. La gente, yo creo que sabe las reglas del juego. Sí. ¿Tú las sabes o te las tengo? Porque tú eres, tú sabes que yo tengo que Muchacho, llamar. Tengo que. me has llamado como 7 veces en Bueno, 3 días. seguro que tú me sigues. Mira, están diciendo ahí en Turquía que vayas para allá a jugar. Y ya. Ok, vamos allá. Caballo, las primeras. El primer cuarto son siete preguntas de Puerto Rico solamente. Okay. Una y una. Yo te hago siete, tú me haces siete, y si no quieres contestar, no sé qué tienes ahí al lado, no me han dicho nada. Te voy a enseñar algo, pero no te asustes. Tú sabes que yo mezclo esto con Coca-Cola, pero Ya, rayos, ¿qué tú estás? Bueno, vamos allá. un cosito ahí Yo voy a para dormir empezar bien. por si no. Vamos allá. Se va a ofender mucha gente, José bendito. La gente no se ofenda, esto es un vacilón. Y esto es relax. Ok, dale. Caballo, si tú fueras a hablar del mejor de todos los tiempos, el baloncesto en Puerto Rico, ¿en qué posición tú te ves? Ah, güey. Es que esa pregunta es bien difícil Espérate, 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 espérate. ¿O contestarla o tú sabes? ¿Tú sabes? La porque yo regla no de puedo. la contesta.
No, pero voy a dar la explicación porque no la voy a contestar. Ah. Exacto. Okay. Esa pregunta no es para nosotros. Esa pregunta yo entiendo que es para todos los fanáticos y todos los que hablan del baloncesto en Puerto Rico y todos los conocedores del baloncesto que la puedan contestar. Acuérdate que una regla que no te dije, you can't be politically correct. You got tienes que esto, yo no soy ni Alzaga, ni Carlos Rosa, ni el playmaker o el profesor. Pues Vamos a contestar a top, lo que vamos a pueda. ver, top 5, top 5 me voy. Pero hay demasiado, hay unos cuantos. No, aquí hay un montón. Chacho. Y los viejos que yo no pude ver. Davidito Huerta dice que hables claro. David Huerta. Es una Está pregunta más. difícil porque uno no habla de uno de los logros ni de uno mismo, ¿me sigue? Sí, es una pregunta difícil. Estaba Vamos. buscando el shot, pero no te lo diste. Sí, no, no, voy a. Primera pregunta, tengo que. Dale, Voy no te yo, voy preocupes. yo. Como le pasó a Jordan en los Bulls cuando llegó, ¿qué pasaba en la cueva del cangrejo cuando tú llegaste? Pues mira, ¿Qué pasaba allá adentro? era un camerino relativamente nuevo. Es un equipo que se formó nuevo. O sea, no había química todavía, no habían roces, estábamos conociéndonos unos a los otros. Eran jugadores como Guaya, que venía de Aguadilla, Picu venía de San Germán, Rolo, no sé, Rolo yo creo que llegó ese año. Creo que estaba en Ponce o en Isabel, uno de los dos. O sea, que no había, era más tratando de unir la tropa para llegar a la gran meta, que era el campeonato. Se nos hizo bien difícil porque en lo que nos encontramos como equipo tardamos mucho tiempo. Pero nos llevamos súper bien. Other than the things that you can say right here adentro. Eso es lo que quería escuchar. Yo quería escuchar las cosas que habían allá adentro. No, ya, eso, yo creo que te la contesté. Okay. Voy yo, caballo. Ok. ¿Qué tiene más significado para ti, ganar un campeonato NBA o ganar una medalla de oro en las Olimpiadas para Puerto Rico? Piensa bien porque ganaste y hay gente aquí escuchando que son de Dallas. Tú todavía estás allí. Bueno, si tuviera la oportunidad, que nunca la he tenido, de solamente representar a Puerto Rico en las Olimpiadas, pero son para mí, yo siempre he dividido bien lo que es NBA y lo que es Puerto Rico, pero nada como yo entiendo la experiencia que yo tuve de campeonato NBA, no hay nada como eso hasta que. Si me llegara algún día la oportunidad de representar a Puerto Rico en las Olimpiadas, bueno, si ganar la medalla de oro, pues eso sería lo top, top, top del mundo, pero Claro, bien claro. difícil. Sí, es una pregunta difícil. Sí, pero buena pregunta, me está gustando lo que. Me vengo ahí. No, no, estoy suave ahora. No, Oye, voy suave. no, yo estoy seguro que tus preguntas van a ser mejores que las mías. Mira, rápido, una sencilla. Un cigarrito Carmalón. Ay, Te no. tengo que enviar, te tengo que enviar. ¿Te lo mandó Karl Malone? Sí. ¿Cuántos años tú jugaste con él? Yo jugué su último año. No, no. Sí, su último año en Utah. En Utah. Ese fue para LA después. Exacto. Mira, una sencilla. Dime tus teammates favoritos en Puerto Rico. Pero puedes decirle unos cuantos, no tiene que ser algo relax. Favorito. Ya, diablo, pero el viento está. Pusiste nervioso. Mala mía, no. Mala mía, gente. Voy a decir Ale Falcón. Es bien informal. Mira, nos vaya a decir al Falcón. Alex está ahí, Alex está ahí. Sí, obligado. Mira, como le tengo mucho cariño y respeto a muchos de ellos, me voy a dar un chocito, ¿viste? Para que no me cambien el teléfono. Oye, José. Sí.
Ojo, que ya está en dura. ¿Tú te acuerdas que cuando jugamos juntos estaba la polémica de la gente hablando que si uno debe empezar, el otro no, el otro tiene que venir del banco, que si tenemos poca estatura para la competencia en Europa y esto y lo otro? Si tú puedes darle para atrás el tiempo, ¿tú crees que en los años que jugamos juntos en la selección, tú crees que debimos haber compartido minutos o estás contento y tranquilo con cómo se manejó esa situación de jugar los dos a la misma vez? Yo creo que para los coaches no era fácil la situación, pero yo creo que se manejó bastante bien, ¿entiendes? Yo creo que al principio yo venía del banco, después empezábamos y jugábamos juntos los primeros minutos del juego, pero después nos intercambiamos hasta el cuarto cuarto. Así que yo creo que los coaches en verdad hicieron era una situación difícil y yo creo que la manejaron lo mejor posible, pero no era fácil. Yo creo que estuvo bastante bien. Yo creo que se llevó al paso, ¿no? Sí. Tú te lo ganaste, tú venías subiendo y obviamente tus esfuerzos no eran un secreto, me sigue. Y había que darte ese respeto. Obviamente, si tú midieras 6'3", pues esa conversación nadie hubiera tenido. O yo medir No. 6'4", tú Sí, sabes. y también que tú estaba Larry al lado tuyo, y Larry también era bajito, igual que nosotros, que no Y teníamos la dos tiraba grandes. ahí bien, Sí, Larry. esa era, no, créeme que yo creo que Manolo, Flor, era difícil lo que les tocó. Y creo que lo manejaron bastante bien. Sí. La gente está diciendo que hables claro, que estamos titubeando. Pero No, yo pero creo estamos hablando bien. que uno como atleta, uno se programa para hablar las cosas, para decir las cosas que como deben ser. ¿Me sigue? Sí, porque estamos en vivo, esto es como una, ¿entiende? Que uno está Pero en programado. lo personal, yo creo que yo me siento, lo que te dije, es my sincere answer, tú sabes. Claro, Tú yo te lo ganaste, también, ibas poquito a poco, poco y a es verdad poco. que pues la situación no fue agradable para jugadores en aquel momento, pero nada, los coaches, como tú mencionas, lo manejaron lo mejor posible. Sí, yo Algo de... entiendo que sí. Dale, zumba. Mira, esta es de mis favoritas porque esto fue para mí personalmente y para todo Puerto Rico. Dime de tu experiencia, ¿cómo te sentiste cuando ustedes, Puerto Rico, en el 2004 le ganamos a Estados Unidos? Yo te voy a decir, yo estaba en Rincón, eran las 6 de la mañana, mami me levantó, nos fuimos arriba por 10, por 20, yo estaba bien nervioso. Las puertas que ustedes abrieron a toda la juventud en Puerto Rico, a mí en especial, después de ese juego, yo creo que tú, nada, háblame de cómo tu sentimiento, todo lo que pasó por tu mente esos días y ese juego. Mano, pues yo Nunca te he creo que... preguntado esto. No, no. Sí, No, nada de lo que nos estamos preguntando. Nunca hemos hablado de nada. exacto. La gente se cree que Sí. esto es montado. Mira, pues, obviamente no había muchas expectativas. José, estamos jugando contra Estados Unidos. Y habíamos fogueado con ellos creo que 3 o 4 veces antes de ese juego. Y lo que nos ayudó es que ellos nos pidieron no jugáramos zona. Pero nosotros nos preparamos para eso, tú sabes. Pero lo que es el juego, mano, yo no lo podía creer, ¿sabes? Estaba en el a mitad de tiempo, tú sabes, nosotros mirándonos y un silencio cabrón, tú sabes, un silencio. Nadie podía creerlo, o sea, no dañen, no dañen, sigan haciendo lo que están haciendo, ¿sabes? Porque el momento que tú te pones a inventar, ahí se te jodió el juego. Pero, mano, pues yo creo que un momento de orgullo. Nosotros en ese momento pensábamos que íbamos a ganar las Olimpiadas porque le ganamos al más duro. Al otro día nos dieron un wake up call con, creo que fue Slovenia. Nos ganaron como de 8 días, No, algo pero es así. que esa liga, los equipos, todo el mundo está, ¿sabes? Ya son otros niveles, todos los equipos están duros. Llevan años jugando juntos, tú sabes, como ellos se conocen, Sí, tú sí. sabes. Pero al momento no sabía el impacto que tenía ese juego, tú sabes, porque uno está en el momento, uno está en el torneo, uno está enfocándose en el próximo juego, ¿no? Creo que jugamos como 10 juegos en 12 días, algo así, no me acuerdo.
Pero al salir de allí y verlo todo, ha hecho un orgullo brutal, hermano. No, muchachos. Ser parte de la historia es lo bonito porque tú trabajas ahí y tú trabajas por tu legado, ¿me sigues? No, y eso motivó especialmente a mí a seguir trabajando y mejorando en el baloncesto ¿Qué para edad? poder. ¿No te acuerdas la edad que tú tenías? 2004, yo tenía 20 años. Estaba en la universidad. Yo estaba en segundo año de universidad. Segundo año de universidad, 2004. Yo tenía 20 años. Qué duro. Sí, no, fue. Y la No, gente en las calles, me dicen que la gente en las calles, no, y que los después dos. yo llegué a Boston después del verano con un flow de que le ganamos a Estados Unidos. ¿Qué te decían los chavacos, José? No, yo me recuerdo en el camerino, porque yo siempre andaba con ropa de Puerto Rico, porque yo tenía toda la ropa de Puerto Rico que usábamos en la juvenil y en la sub-21. Okay. Que yo me ponía de eso todo el tiempo, ¿entiendes? Y Vale, ese año, de ahí te lo ponían de chacho. encima. No, no, estuvo bueno, estuvo bueno. Qué brutal. Dale, te toca a ti. No, yo vas tú, espérate. Oh, esa fui yo. Esta es dura, José. A preparar el shot. El chon. Muy especial. José, Preparando. ¿cómo tú crees cómo tú crees que Pitino manejó mi situación? ¡Uf! ¿Tú crees que yo debía haber hecho un tryout? Habla claro, habla claro. Fíjate la gente, habla claro. Yo entiendo, no se manejó lo mejor posible. Pero ¿usted llegaron a sentarse a hablar? No. Yo entiendo que se hubiera sentado a hablar y yo creo que por lo menos una conversación face to face y después hubiera decidido, pero sí, yo creo que no creo que no fue lo mejor, pero pasó. ¿Cómo te gustó él como coach? Digo, te estoy haciendo esta pregunta, no está ahí, pero. Uf, tengo historia. No sé si están. ¿No te contaron nada? Digo, me contaron por encima, me decían. Pues como, como Aparece si. Como. encubierto adentro del equipo. Estuvo bueno. Empezó bien, empezó fuerte. Tú sabes, como siempre, el primer torneo. Fuimos para allá con un equipo. No fuimos para allá con el mejor equipo, para los Panamericanos. Y después de ahí vamos para el Proolímpico, ¿era? Sí, preolímpico, creo. Y cuando vamos para los Panamericanos, él quería preciar full como en Louisville y volver para zona. Y yo le estoy diciendo, mira, vamos Gracias al. a Dios que no fui, gracias a Dios que no. Mira, yo le estoy diciendo, vamos contra Brasil, vamos contra Argentina. Estos tipos son profesionales, llevan 10 años, 5 o 6 años jugando profesional. Y nosotros fuimos para allá con un equipo, ¿entiendes? Yo siempre el primer torneo, yo voy un poquito out of shape, me preparo bien, ese torneo me ayuda para pa prepararme para el torneo importante. Y fue un desastre. Peleamos por 30, por 40, y él seguía comparándonos con su equipo de Louisville, me recuerdo. Y en una de las mitades, los muchachos me decían, José, ya este tipo me tiene cansado con esto de Louisville, y yo, tranquilo, olvídense de eso, piché, vamos, vamos, seguimos, seguimos. Estos son los Panamericanos. Y, Nacho, viene en halftime, estamos abajo 30 de nuevo, 20 en halftime, y vuelve y saca lo de Louisville. Nacho, y a mí se me fue el casco. Pero se me fue. Se me fue. Me paré, empezamos a discutir, íbamos para encima, pecho a pecho, se metieron, nos separaron. De rayos, o sea que tú fuiste de poner orden y tranquilidad. Me fui. Pero gracias a Dios, como tú dices, gracias a Dios, eso pasó. Y después de que eso pasó, nos fuimos entendiendo, nos fuimos ayudando uno al otro. Ya cuando llegamos al Proolímpico, se unieron unos cuantos jugadores. Y ahí, pues ya veíamos, ya estábamos cuando. Y al final de ese Proolímpico, yo creo que ganamos los últimos 4 juegos corridos. Ahí sí que me gustó mucho. Me gustó mucho. Es que Era bien. toma tiempo, José, todo toma tiempo. Era un Todo toma. tipo. Sí, toma tiempo. Y se puso positivo y le sacaba a los jugadores lo que le tenía que sacar.
Pero se ajustó, él se ajustó también, ¿entiendes? Era el primer torneo de él internacional y quería coacharnos como los nenes en Louisville y fue fuerte, pero no estuvo mal. Pero yo sabía que eso era lo último, ese verano él no volvía más. No, imagínate, no le fue bien desde el arranque. Sí, no fue fácil. Dale, vas tú. Nada, sencilla. Déjame, bueno, lo voy a dejar. Coach favorito en Puerto Rico. Ese Coach es fácil. favorito. Ese Sí, es pero fácil. iba a eliminar el que va a decir, pero está bien. Dímelo, dime los top two, top two. ¿Qué te gustan más? Has tenido mucho. Bueno, mi favorito obviamente es Julio Toro. Eso lo sé yo. Por la historia y las memorias, obviamente, y lo mucho que aprendí de él, tú sabes. Yo creo que como Julio no hay nadie. Segundo, yo creo que Floyd merece ese espacio, tú sabes. Usted Muy y bien, tenga. muy bien. Flower, tú sabes. Lo que ha hecho por el baloncesto y su resumen habla por sí solo. Sigue. Y yo creo que más ahora con edad, él ha sido más players coach. No sé si Sí, te has dado cuenta un se ha poquito. adaptado, se ha adaptado, se ha Porque adaptado. tú te pones a buscar y a ver los videos de delante. Mira, yo tuve a Flor a los 16, 17 años en los Indios de Mayagüez. Pero tú calladito. Sí, yo estaba Nunca tuviste aprendiendo. un Pero encontrón. estaba Emil García, Puruco, Bimbo, Hidel Padilla. Ya, lo que vacilo. Y Flor tenía que manejar todo eso, pero aprendí mucho y como yo digo, Flor me preparó a mí para cuando yo llegara a la universidad, bregar con mi coach de universidad. Y después, antes de NBA, me coachó de nuevo en Santurce y me preparó para bregar con Avery Johnson, que no estaba fácil. Pero yo decía, mira, yo bregué con Flor Meléndez, que bregué con estos locos. Exacto. Y Calcaño en Calcaño es duro, pero Calcaño es uno de mis favoritos. ¿Me sigue? Calcaño, sí, Calcaño tuve 5 años con él, de los 17 hasta los 20, no, de los 16 hasta los 21. En la juvenil, la 21, y la 21, y fue perfecto, mano. Fue perfecto para ese equipo y perfecto para lo que necesitábamos. Nunca se me va a olvidar. Vas tú. Están diciendo esta gente que no mencionamos a mi hermano, a Berti. Berti está duro, mi hermano la tiene. Va a seguir, va a seguir. Sí, él está con Guaynabo, con Charlie. Él está con Charlie en Guaynabo. Qué Charlie bueno. está también. Vamos a seguir, espérate. A mí me decían que Berti te metía en la cara cuando era un chamaco, papi, papi. Berti me Te ponía en tu metía. sitio. Peleamos mucho, bro. Como son los dos chiquitos míos, así son, era yo con Berti. Ok. Esta es dura. H, no sé si acelera ahora. Zumba, zumba. ¿Qué tú piensas de las comparaciones tuyas y mías entre los fanáticos? Me gustan, me gustan, me gustan. He escuchado de los dos, que si Carlos, que si JJ. Lo más cómico es cuando me dicen por ahí por la calle Carlos Barea. Mira, ahí está ¿De Carlos verdad? Barea. Achoga, yo tengo Ahí una está historia. Carlos Barea. Y yo, mira, pero una de las dos, Carlos Arroyo o José Juan, no me pueden decir la Yo mitad y mitad. tengo una historia, pero esa la voy a contar en halftime. Yo tengo una historia durísima. Pero yo entiendo que es bueno, yo entiendo que es bueno para los fanáticos que tengan, que puedan comparar y que tengan toda esta, de quién es mejor y todo este dilema. Esto yo creo que es algo que va con nuestro trabajo y con nuestra carrera, las Es carreras parte del de, deporte, es parte y del deporte. las carreras que hemos tenido los dos, un poquito diferentes los dos, pero han sido tremendas carreras. Estoy de acuerdo. Dale, vas tú. Esta está nítida. ¿En qué cancha en el BCN te gustaba ir de visita y matarlo? Meterle 30, decirle un par de cosas, ganar. ¿En qué cancha en el BCN de visita? Back then, it was different. Sí, back then, back then. Back then estaba la quebrada. ¿Tú nunca jugaste la de quebradilla, vieja? Que era como Sí, abierto. jugué. Sí, jugué. Jugué como 1000 juegos de categorías menores y como 5 de BCN.
A mí me encantaba porque estaba la riña de Quebradilla con Santurce, me encantaba jugar allí, los fanáticos estaban encima de uno, Sí, escupiendo, categoría. dando. ¿Ah? Categorías menores en novicio, en Quebradilla. Se formó un motín con Quebradilla y Mayagüez en finales. Nasty en esa cancha a las 2 de la tarde. Papi, hay Quebradilla, yo diría Quebradilla, y si tengo Quebradilla. que ir a la otra, diría Bayamón. Quebradilla, Bayamón. Y Ponce. Cuando Ponce, ustedes jugaron contra Ponce, Ponce en finales, ¿no? Ponce siempre, tú sabes, déjame no hablar más de Ponce, ¿verdad? Mira, Ponce, es que lo único que pasó en Ponce fue la vez que ganamos el campeonato y el alcalde nos sacó, nos dijo, mala mía, pero tienen que celebrar en el parque, nos sacó de la cancha, pero a las millas, después que ganamos. Pero no, no, yo diría que Quebradilla y Bayamón. Ha hecho unas riñas brutales. Esos tiempos, diablo, no regresan. Pero yo creo que Quebradilla, porque tú sientes la gente ahí encima tuyo. Una vez le tiraron con una lata a Julio, esparracharon la lata, man, y así es que hacían de allá arriba. Porque, ¿sabes? Si tiras la lata vacía, no llega. Esparrachaban y la tiraban como frisbee, ¡pam! Y una vez le dieron a Julio. Papi se tiró en medio del juego, se tiró al piso. En el medio del juego se tiró al piso, caballo. Y entonces nosotros vamos encima de él, Julio, ¿estás bien, Julio? Y él nos mira así, él se está tapando la cara, José, y nos mira así, estoy bien. Papi, pero fue un vacilón porque él lo hizo adrede para que le dieran técnica a la fanaticada, ¿me sigue? Pero papi, Julio las tenía todas. Déjame que Señor. te pregunto, espérate. Dame tu top 5 mejores jugadores all time de Puerto Rico y por qué. De Puerto Rico. Sí. Top 5. ¿Mm? No, no. No soy bueno en esto, Carlos. Yo no soy bueno en esto. Por eso es que te Esto tengo que llamar 9 veces, José. vamos sin orden. Dale sin orden, olvídate. A ver, Piku, Carlos Arroyo, ¿Cómo? Espérate, 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 vamos un shot para eso. Date un shot ahí, date un shot. Date un shot ahí para eso. vamos a dar la mitad de este, que esto está nasty. ¿Eso es Don Q también? No veo bien. Esto es un añejo, sí, Don Q añejo. Añejo. Uy, yo tenía eso ahí, pero no vamos a meterlo. Coño, caballo, con honor. Salud, salud. Ya lo me la estás poniendo difícil. Que yo no sé. No, ah, no te pueden mencionar a ti. No te pueden mencionar. No, no, chico, no. ¡Xiaomi! Dale, es que son un montón. Después de ustedes dos. ¿Cómo tú lo miras? ¿Por carrera o tú lo miras por talento? De un poquito de más por carrera, yo creo, pero es que yo los tiempos de antes yo estoy bien perdido, no sé mucho. Es que tú nunca viste tampoco, tú nunca viste a Dalmau, tú nunca viste a Yadier. Dalmau, Dalmau está en mi lista. Dalmau, Dalmau está en mi lista. Ramón Ramos. ¿Te recuerdas Ramón Ramos que tuvo un Claro. accidente? Claro, es que después está Pachín, Quijote, Fico. Está difícil, está difícil. Pachín, el mejor jugador en el mundial, wow. Sí, exacto. Pachín no puede sacar. Fico López, un puengal. Y usaba el 5 también. Me gustaba Sí. mucho. Sí. ¿Tú nunca viste a Pachín? ¿Nunca lo conociste a Pachín? No. O sea, más bajito que tú y yo. ¿O es más bajito que tú y yo o se encogió? Te lo juro. Y yo dije, diablo, el mejor jugador en el mundial. No, no Brutal. quiero, mamita, no quiero. Gracias, mi amor. Voy yo. Ah, no, no, vas tú. Cuéntame de Felo en Fajardo. ¿Qué pensás de Felo en Fajardo? No te tomes la botella entera.
No, no, queda, queda, yo me estoy dando. Porque estoy hablando con mi amigo, mira, estoy hablando con mi amigo. Hola. Dile, dile hola. Hola. Vete allá, mi amor, vete allá. Mira, por contrato tuve que darme el choro, ¿viste? Este, bueno, ya podemos acabar el primer cuarto. Espérate, 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 espérate. Dale, la última. Espérate, José, que tú no tienes que ir para ninguna práctica, a ningún lado. Ah, yo tengo una más, rápido, espérate, te voy a hacer una, te voy a hacer una, te voy a hacer una. Falta una pregunta, voy yo, José, voy yo. Pero chicos, que esa no me la contestaste. Escucha, escucha, sí la contesté, me di el shot. No, verdad. No. ¿Qué te molesta más, que te griten sácalo o que te griten pásala? Nacho, este, sácalo, sácalo. Sácalo. Sácalo, sácalo, porque pásala pues. Como todos los teams míos me decían, mira, Varea, estoy al frente, pásamela. Yo le metí a OK, sí, tranquilo, la próxima. No te vi, caballo, mala mía. No, yo no recuerdo. Pásala al frente, yo sí, yo te vi. Pero sácalo, sácalo duele, viste, sácalo duele. Caballo, yo fui de sácalo y pásala a Carlito, estás vieja. Yo me recuerdo eso. Estás vieja, sácalo. Mira, rápido. Este, nunca llegué a jugar con Piku. Este, cuéntame cómo fue jugar con Piku. He was very demanding, bro. Él era. Ya, diablo, se. Mira, me fui. No estoy aquí, mala mía. Papi, yo tengo el iPad. Escucha. Sí. Él era bien, bien jodón, pero era porque era bien competidor. Sí, él era un líder nato, este, se aseguraba que todo el mundo estuviera en la misma página, era bien vocal, este, jodía con detalles, era bien exigente en la cancha. Si no le pasaban dos bolas coming up and down the floor, se molestaba y tiraba un triple, ¿sabes? Para llevar un mensaje, tú sabes, pero con razón, José. Porque, oye, le das una bola, es bucket, le das otra bola, es bucket, bucket, bucket. Era una máquina de hacer puntos. Nadie podía con él. Nadie. Y físicamente estaba bien preparado. No, no, no. Y entrenaba fuerte. Sí. Entrenaba mucho. Pero un honor. Un honor. Yo me acuerdo que yo tenía, cuando yo estuve en Borinquen Garden, yo tenía, diablo, no sé, 8, 10 años, algo así. Y fuimos, nos llevaron a ver un juego en Bayamón. Y antes del juego, este, nos llevaron a conocer a Piculín. Y yo con un miedo, yo, no, no, quería conocer. Todos los muchachos, todo el equipo fue a sacarse fotos con él. Y yo tenía como 10 años. Sacarse fotos con él y esto y lo otro. Y no fue hasta que fui compañero del de equipo, que se, no sé si se lo mencioné una vez. Pero que tú sabes, esa transición estuvo bonita y excelente compañero de equipo, tú sabes. Siempre bien mentor. Bien mentor, quería explicarte las cosas, hablarte, darte un consejo. Sí, sí, fue brutal. Sí. Para mí el mejor de todos los tiempos. Piculín, o sea, como dominaba, era increíble. Increíble. Pero oye, el que sea, tráete el refuerzo que sea. No, no, Eren. Se veía chiquitado de él. Sí, sí. Vamos a ver. Dale, vamos. No, ya estamos. Sí, ¿verdad? Tengo una rápido aquí. Una rapidito. Una claro, va rápido. Por la regla, caballo. Eso sí. Mira. El juego está en paz, el juego está abajo por 3, está abajo por 3. Va a hacer una jugada, va a salir Larry o Eddie Casiano de una cortina para meter un triple. ¿A quién quiere? ¿A Larry o a Eddie? La tiro yo, caballo. ¿A quién? Yo creo que, saliendo de cortina, yo creo que el mismo Eddie te dice hacer a Larry. No, pero yo vi a... sí, Larry. Oye, Larry en el torneo, José, este... José, ¿qué torneo fue? En el Indiana. Saliendo de cortina. Sí, 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 todo va a decir. En Indianapolis. Yo creo que fue Indianapolis, que ustedes estaban, que Larry estaba saliendo de cortina y tirándola. Una cosa fuera de control. Sí. Pero es que lo para que... Sí, Larry, sí, pero... ¿Verdad? Eddie es más uno, también uno contra Eddie era más, tenía el brinquito, ¡pam! Y se ¡pap! Le iba. Y terminaba, tiraba bien, tú sabes, de triple, era un poquito mejor que el Ari. Sí. Un poquito no, no. Pero saliendo de cortina. Sí, saliendo de cortina el Ari. Vamos a halftime. No, vamos para el segundo cuadro, loco.
Ya hablo así. NBA, estamos tarde, me hago. Del vino, es verdad, vamos a avanzar. Sí, dale. ¿Estás contento con los minutos que estás jugando ahora mismo? Bueno, este año ha sido difícil, fíjate, porque yo creo que ellos no, el coach no estaba preparado para que yo, ellos creían que yo no iba a estar ready para jugar. Okay. ¿Sí? ¿Entiendes? Y yo creo que no estaban preparados. Pero hemos tenido nuestro encontronazo un poco ¿De verdad? de la forma en que lo llevamos, pero porque yo no esperaba, yo no quiero, yo no quería jugar lo como jugaba antes, yo no quería jugar todos los juegos tampoco. Pero me hubiera gustado por lo menos no pasar una semana, no pasar 2 semanas sin jugar. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Pero poco a poco, cuando me pusieron, hice el trabajo y luego la cosa, cuando se dieron cuenta que volví bien de la lesión, pues me dieron más break. Pero me hubiera Ya. gustado manejar la situación un poquito mejor. ¿Ellos o tú? Los dos. Pero es que de afuera se ve como que tú la manejas bien. Ah, no, ¿Sabes? sí, bueno, sí, porque, Se ve pero. como que tú estás claro con tus minutos y tu rol. Ah, no, sí, estoy claro, y como te digo, ellos fueron, desde el primer día se comunicaron bien conmigo, mira, queremos, y también quieren jugar a los jóvenes, querían irse bien joven y jugar a los jóvenes lo más posible, que también yo tuve que ¿Verdad? entender eso. Pero como todo competidor, Sí, si quieres estar ahí. uno, y los días que me sentía bien y que veía los muchachos struggling un poco, pues quería entrar, ¿entiendes? Pero parte de. Dale, vas tú. Nunca te he preguntado esto. ¿En qué edad tú te diste cuenta, la posibilidad de NBA o si siempre querías llegar al NBA o más o menos cuándo te diste cuenta que podías llegar al NBA? Bueno, yo siempre, ese era mi sueño, desde chamaquito, te digo, tú sabes, cumpleaños, soplar las velas, shooting star, sabes, antes de acostarme orando, que ese era mi sueño, ese era Todo. mi sueño. Todas mis energías iban para eso, para mi ultimate goal, tú sabes, que era llegar al NBA. Pero, ¿cuándo me di cuenta? Es que en realidad, José, uno nunca, uno no sabe hasta que uno está ahí y se prueba. ¿Me sigue? Pues jugando BCN sí tenía, pues tenía la confianza de Young Buck, tú sabes, de chamaquito, de ir contra el mundo, pero no puedo comparar BCN con NBA, ¿me sigue? O sea, yo tenía como que esa espinita de llegar y poder probarme. Ya cuando después del primer juego que se levantó los jitters a uno y uno está ahí adentro y todo. Yo creo que después del primer juego de exhibición que jugué con Toronto, que me fue bien, estaba bien nervioso, bien nervioso, bien nervioso. Imagínate, Vince Carter, yo, Vince Carter, Hakeem Olajuwon, el otro. Tú sabes, como que es surreal, tú sabes. Pero me fue bien ese juego, me fue bien. Y de ahí en adelante, pues cogí confianza y yo dije, ok, I can do this, tú sabes, I belong. Después yo creo que después de ese juego de exhibición, el primero, no sé cómo Bueno, tú te sentiste, también te sentiste así. mano, yo desde chiquito yo jugaba baloncesto porque me encantaba, jugaba todos los deportes, todo me encantaba. Pero yo no vi break, yo no pensaba, yo me encantaba ver la NBA, pero yo no pensaba que nunca iba, ¿entiendes? Íbamos a llegar a esos niveles. Hasta mi último año en college, que mi coach me entra a la oficina, yo creo que fue a junior o senior, y me dice, mira, JJ, si sigue mejorando como estás mejorando todos los años y si sigue jugando como estás jugando, van a tener break de Hay llegar al posibilidad. NBA. Hay posibilidades porque ya hay gente que están llamando para venir a ver los juegos, cositas así. Ahí fue la primera vez que en mi vida yo Qué escuché como que brutal era alguien. eso, ¿verdad? Cuando te decían, ¿te lo decían antes del juego o después del juego? Que vi que había un scout. Fíjate, no, el coach no me lo decía mucho. Me dijo una vez que vino Danny Ainge. Danny Ainge fue a Boston a verme y lo vi, pero lo vi ahí sentado en primera fila. No me gustaba verlo. No, yo me cagaba, yo Pero me. sí, pero sí, esa fue la primera vez como que dije, diablo, NBA. Ya esa fue la primera vez que como que uno empezó a A titubear creer. con a creerle, a pensar en el NBA. Qué brutal. Qué brutal. Ok, a ver.
Okay, ¿tú crees que tú eres? ¿Tú crees que tú eres un jugador regular? Independientemente de lo que has jugado toda tu carrera, que has ido saliendo del banco. ¿Tú crees que tú te mereces o tú crees en ti que tú eres jugador regular? Yo soy jugador starter, I'm a starter. Yo, a mí, ¿cómo te digo? En la NBA, yo creo que mi cuerpo, de mi estilo de juego, de la forma que yo jugaba, yo creo que mi cuerpo y todo eso, yo no aguantaba una temporada entera empezando. No sé si te digo. Porque cuando yo juego en la NBA, yo tengo que ir a 100 millas por hora, tengo que, tú sabes, me posteaban al principio, dar cantazos, los picks, Yo creo que yo no aguantaba una temporada entera empezando. Pero sí me gustaba de 20 a 30 juegos que lo hacían. De 20 a 30 juegos me ponían a empezar. Eso sí que me gustaba mucho porque ahí podía hacer el trabajo. Pero yo creo que, por eso es que yo siempre, creo que me mantuve siempre tranquilo porque para poder jugar los años que he jugado y las temporadas que he jugado, yo creo que si empezaba un año 82 juegos empezando. Más de 30 minutos, yo creo que yo no hubiera aguantado ese empuje. Sí, es mucho, ¿verdad? Sí, ¿Y ustedes es bien practican mucho fuerte. en Dallas o no se practica? Cada año se practica menos. Porque ahora el equipo es más joven. Sí, cada año se practica menos. Cada año yo personalmente como equipo practico menos. Ahora yo lo más que hago es individualmente trabajar en mi cuerpo y trabajar en mi tiro y que tú sabes, los drills individuales. Sí. Y cuando no estoy jugando, pues me gusta jugar guerrilla, jugamos guerrilla después de las prácticas. Pero sí, luego lo de empezar, sí, me hubiera gustado, como te digo, pero yo creo que mi cuerpo no aguantaba, así que yo creo que me usaron como me tenían que usar. Duro. Dale, vas tú. Cuéntame tu opinión de Jerry Sloan Vía rayo. en Utah. Y esa gente, mira, y la vi aquí en par de preguntas, la vi, pero ya yo la tenía apuntada. La gente es presentada, ¿verdad? Mira, pues la relación era bien coach-jugador. O sea, no era una relación en que yo podía tener una conversación o fuera del baloncesto, una relación fuera del baloncesto con él, ¿no? Era bien, bien estricta baloncesto, bien business. Y aprendí mucho de él, aprendí a, ¿sabes? La disciplina. Jerry era bien disciplinado y attention to details. Una vez, tú sabes, no una vez. Los timeouts uno tenía que sentarse, el uno se sienta aquí, el cinco aquí, el cuatro, era bien disciplinado, bro, En en los la así tenías tu silla en los timeouts. así. Y entonces le gustaba que, por ejemplo, si cuando saliéramos todos a la cancha, todo el mundo tuviera su, ¿cómo te digo? El cordón del pantalón, que todo el Ah, mundo lo brutal. tuviera amarrado y adentro del pantalón. Esa temporada él llamó dos 20-second timeouts y vamos, él pide el timeout, papá. Vamos al timeout y él nos mira así y le dice a Ostertag, Greg, put your string back in your pants. Y Greg lo mira, what? Okay, put your fucking string back in your pants. Y Greg se lo amarra y se lo pone adentro. Y él pone la mano así, ok, bam, jazz, qué sé yo. Y nosotros como que, este pidió un timeout para que tú te pusieras el string back in your pants. ¿Sabes? Era ese Sí, tipo de sí, sí. coach. Ese tipo de coach. Ese tipo de coach. Pero bien, tú sabes. ¿Cuántos años estuviste con él? ¿Cuántos años? Tuve Dos, ¿no? Mira, el coach de nosotros, Rick Carlisle, cuando él entra a hablar, cuando queda, vamos a suponer, quedan 30 minutos, o sea, que el coach entra a hablar, la última vez que va a hablar antes de que salgamos a calentar, tú tienes que tener los tenis amarrados. ¿Qué? Tienes que tener los tenis amarrados cuando él entra a hablar. Sí, Puedes por estar en licra, pero tienes que tener los tenis puestos amarrados. sí, porque todo el mundo, él está hablando y todo el mundo se distrae amarrándose y él piensa que no le están prestando atención Sí, desde el sí. Y a mí me encantaba porque siempre que llegan todos los años llegan un montón de jugadores nuevos. Pero cuando hacen cambio, algo así, me gusta la primera reunión siempre. Yo no les digo nada porque yo quiero ver la reacción del coach cuando les mira los tenis así.
Y una vez, y no le gusta música, él le gusta la música en el weight room, pero no adentro del camerino antes del juego. Pero el se le sabe bien chido. Sí, sí, pero y estos ponen música y yo les digo, mira, no pongan música, que al coach no les gusta, después me va a regañar a mí. Wow. Y ya tú sabes, música, entra el coach, la música encendida y el coach, JJ, you know better than this, you know better. Al veterano. Yo, coach, it's not my fault, these are kids, man, they're kids. El veterano. Mira, este, voy yo, vas tú, vas tú. ¿Voy yo? Sí. Ok. ¿Alguna vez te has sentido menospreciado en la NBA? Bueno, no. Buena pregunta. Esa pregunta me la han hecho antes. Pero gracias a Dios, desde el principio, yo creo que tuve suerte también en la franquicia donde caí aquí en Dallas. Siempre me han tratado, desde Mark Cuban para adelante, Dibri Johnson, me han tratado espectacular. Me han pasado, ¿cómo te digo? Este, no es porque esto, pero he llegado a cancha y estoy caminando solo para entrar para los pasillos y la seguridad me dice, mira, ¿para dónde tú vas? ¿Cómo que? ¿Quién tú eres? ¿Para dónde tú vas? ¿Para qué tú vas para el pasillo? Eso es para los jugadores. Y mira, me ha pasado como 5 veces, ¿viste? Wow, ya no me pasa, ya no me pasa, pero al principio me pasaba mucho. Este, me pasaba que iba a comer con los del equipo, vamos sobre el Dirk y yo y unos cuantos, siempre íbamos a comer con los trainers y eso, y siempre pues venían panas de otros lados, ¿entiendes? Panas que vivían en otros sitios. Y los que no conocían nada me preguntaban, esto en el medio de la mesa, me preguntaban, mira, ¿y tú qué haces para el equipo? ¡Qué cobre! ¿Y tú qué haces para el equipo? Y yo, ¿no? Yo trabajo, yo ayudo a los trainers y eso. Ah, se me viene la risa. Te corría la máquina. Mira, este... tú estuviste en par de equipos de NBA. ¿Cuál fue la mejor, la organización que más que te gustó o cuál la más que te gusta? La más que me gustó. Denver, Toronto, Miami, sí. Boston. ¿Quién más? Puede ser donde la pasé mejor. Yo creo que sería Orlando, la pasé. Ah, Orlando. Me recuerdo que jugamos. Brutal, hermano. Porque era como jugar en Puerto Rico. Yo me recuerdo. Que yo fui para allá. ¿Tú recuerdas que yo fui para allá, para Orlando, y me pusieron a empezar? Y tú empezabas para Orlando y yo empecé para Dallas. Sí, coño, me acuerdo Mark Cuban. ¿Tú te acuerdas de Mark Cuban? Se sentó en mitad de cancha y cada vez que tú la bajabas, digo, I didn't pick you up, of course. That was all you. Tú siempre estabas escogiendo a una cancha completa. Sí, me está obligado. Pero él, ya tú sabes que él era, él, yo me acuerdo de él gritando, vamos a ver quién es. Puro Rico, este y lo otro. ¿No te acuerdas de él gritando? No me acuerdo de él gritando, no. Pero me recuerdo, yo estaba nervioso. ¿De porque verdad? Me pusieron a empezar ahí random. No creo que fue la primera, pero fue una de las primeras. Y eso fue cuando yo no jugaba mucho, eso era con Avery Johnson. Este, y me dijo, mira, va a empezar hoy. Y yo me recuerdo que era con Orlando. Y era con, estaba todo Puerto Rico allí, tú estabas empezando, que estuvo, fue buena. Yo no jugué mucho, pero fue buena experiencia. Sí, sí, sí. Y en Detroit, pues Detroit jugué finales, ¿entiendes? Y ese grupo, papi, ese grupo. ¿Sabes? Te iba a preguntar. De sí, los mejores equipos que yo he estado. Tenía un equipazo. Mano, perdimos Game 7 en San Antonio. Pero nada, dale, voy yo, espérate. Tú me hiciste un cuento en Detroit, después te digo. ¿Tú crees que Dara hubiese ganado sin ti ese campeonato? Sin tu energía, viniendo del banco y el trabajo que hiciste. No hubiesen ganado. No hubiésemos ganado. Este, para ganar un... Bueno, tú sabes, para ganar un campeonato NBA, todo tiene que salir perfecto. Todo tiene que salir perfecto. Nosotros se nos lastimó Butler, Caron Butler, que era el segundo mejor jugador del equipo, el tercero. Pero eso ayudó a que yo pudiera jugar más. Exacto, un minuto. A que el coach se atreviera a empezarme. Este, y como a que firmaran a Peja Stojakovic, si no, no lo hubieran firmado. Pero sí, Peja estaba enseguida. Que como tú sabes, para ganar un campeonato todo tiene que salir perfecto.
cada cual tiene que jugar su rol perfecto. Y yo creo que mi penetración, yo estoy viendo los juegos que los están poniendo aquí en Dallas estos días. Y yo era el más rápido en la cancha y mi penetración, solamente de coger la bola y llegar a la pintura, Sí, cambió todo. Llegar a la pintura cambió todo, cambiaba hoy muchas cosas. los pick and roll con Dirk, No, no, con León, sé. ¿sabes? Te parabas detrás del pick y tiraba y llegaba Sí. donde quería. Y pusieron a. Yo tenía tiradores, yo tenía Dirk, Jason Terry, Jason Kidd, Peja Stojakovic, que tenía unos tiradores alrededor que la cancha estaba Bien abierta. bien abierta, así que no, yo entiendo que todo quedó perfecto ese año. Y la confianza tú la cogiste desde la semifinal, bueno, desde la final del oeste, pero esa semifinal Sí, contra pues los Lakers. ese fue el verano que yo no jugué con Puerto Rico por el hombro, no sé El si te shoulder. recuerdas. Me acuerdo, me Y acuerdo. yo no cogí ritmo en la temporada de NBA hasta tarde. Ahí fue, y tarde cogí ritmo y cuando llegué a los playoffs, ahí era que yo estaba jugando mi mejor baloncesto. Y ya para las finales estaba en mi mejor momento. Y Qué así duro. que sí, fue poco a poco. Es brutal. Dale, Voy Banco. yo. No, vas tú. Ah, no, No. voy yo. Gente, ya Mira, mismo con ustedes, gente. en No la se esperen. NBA, ¿quién fue el mejor que te defendía en la NBA? El mejor que te. Vamos a ver si es el mismo tuyo, espérate. ¿Tú nunca jugaste contra your coach? ¿Es your coach? Daryl, ¿tú nunca jugaste contra Daryl? Diablo. ¿Se te olvidó él? El peor. Bueno. No podía con él, no podía con él. No es el mismo, ¿verdad? Sí, de Armstrong. No, 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 no. Una cosa que, bueno, desde la noche anterior, sin dormir, caballo. Sin dormir. Ah, Daryl, pensando Mira, espérate. tú sabes que ese es Yo como creo mejor que me va el amigo. catarro. Mañana yo creo que me va el catarro. Ese es como mejor amigo mío ahora. De verdad. Y desde que yo llegué aquí a Dallas, él es mi coach, ¿sabes que siempre te asignan un coach? Ah. Pues él es el que me tiene que pasar bola, el que me tiene que hablar durante el juego, bien positivo en las finales, en los playoffs, todo el tiempo aquí detrás del banco, pero bien positivo, bien positivo. Y cuando yo era rookie, Avery Johnson me pone a jugar contra New Jersey, y él estaba en New Jersey, y me guardió 90 pies, 90 pies, yo no podía bajar la bola. Se Y hacía era, viral. ¿Cuántas no, veces te no, hacía? tuvimos que pedir tiempo y no volví. Esa fue la única vez que jugué contra él. Gracias a Dios, porque él jugó mucho contra ti, pero contra mí no. No, José, te estoy diciendo. Yo no podía, me desesperaba. Yo le decía a los grandes, yo me molestaba con los grandes. Screen, no te vayas, no me dejes solo. Sacan la bola, me la da, me voy a virar. Y yo espero que tú estés ahí para hacer la cortina. Entonces yo adelanto. No, pero Daryl Armstrong, yo creo que Mira, todavía juega guerrillas con nosotros, todavía. él subió de peso un poquito, ¿verdad? Como que. Su, él sube y baja, él es un personaje. Juega golf en chancla. ¿Y él es de Sí. allí, de Dallas o Él es de North Carolina. no? Oh, Pero vive aquí. ok. Ya Ok. estamos, ya estamos. No, no estamos, no estamos, Dale, dale José. tú, dale tú, dale tú. ¿Quiénes son los mejores fanáticos, de Dallas o de Puerto Rico? Piénsalo bien. No te ahogues porque. ¿Quiénes son mejores fanáticos, los de Dallas o de Puerto Rico? No te ahogues, que hay gente aquí escuchando. Los de Puerto Rico, el Roberto Clemente con el equipo nacional fue una experiencia increíble. Tú jugaste más juegos que yo en Roberto Clemente con el equipo nacional, pero los de Dallas son más tranquilos. Aquí los de Fíjate en Dallas la son. final, compararlo con las finales. No, las finales están buenas, pero tú te imaginas a tener una fanaticada de Puerto Rico en una final de NBA. No, 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 chacho, nadie como ellos. Pero son bien diferentes, gente, americanos, boricua, Sí, sí, totalmente sí. personas diferentes, pero aquí, como todo, aquí tuvieron mucha paciencia conmigo, me vieron crecer, igual que en Puerto Rico. Pero aquí desde año rookie hasta ahora, me vieron crecer, así que Qué duro. sí. Es verdad. Dale, vas tú. Mira, este es más que una anécdota, pero cuéntame de Bimbo Carmona en Detroit contigo en training camp con los Detroit Pistons. Que Bimbo Carmona.
Alejandro Bimbo Carmona. Bimbo. Ese está en mis teammates favoritos de la historia. Sí. Es que Bimbo no entendía, yo se lo decía a Bimbo. Esto no es PR. Esto no es PR. Y a él le gustaba el vacilón. Y tú sabes, yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando la primera vez que, tú sabes, cuando dan los warm-ups y todo eso para viajar y todo eso. Yo me acuerdo que se lo pusieron en el camerino de él y él me decía, Pri, ¿esto es para nosotros? Y yo le dije, sí, eso es para nosotros, para viajar. Papi, esto yo me lo pongo para plaza. Papi, voy a romper en plaza. Y la vez que lo cogieron, teníamos un drill, no me acuerdo cuál era el drill. La cuestión es que Rashid se molestó con él y lo cogieron y lo amarraron. Papi, de pie a cabeza apareció una langosta amarrado. Y lo amarraron en una silla y le tiraron, lo echaron para las duchas, le echaron hielo con la ducha encima de él. Y a todo esto es riéndose. Sí. Es riéndose, o sea, que él no le importaba. No, pero Bimbo es uno... He's one of my favorites too, man. Mira, yo jugué con Bimbo, quedamos campeones juveniles en Puerto Rico, con Mayagüez. Y pero cuento largo corto, la primera vez que yo escuché de Bimbo, escúchate esto, mi papá me mandó para el Five Star Basketball Camp en Pittsburgh. Y yo fui para allá, ¿verdad? Y cuando yo llego me dicen, mira, pero el jugador más valioso aquí, la semana anterior fue un chamaco que se llama Carmona. Y yo, Carmona. Y yo creo que nosotros tenemos 14 años, yo no sé qué edad teníamos. Y después vinieron para donde mí, me lo trajeron. Mira, este es de Puerto Rico también. Y era Bimbo. Y Bimbo cogía esos campamentos de allá en Estados Unidos y los destrozaba, pero en MVP toda la semana. Wow. Y ahí fue que yo conocí a Bimbo Carmona. Tú lo conociste allá. Allá, y después él se vino para Mayagüez con nosotros. Flor lo trajo para Mayagüez, jugó juvenil conmigo. Teníamos un juego a las 10 de la mañana, un domingo, contra San Germán. Y empieza el juego y la cancha es una cancha en Maní, en Mayagüez, la más calurosa del mundo. Y empieza el juego, primer quarter, y Bimbo se tira para el piso. Y yo le digo, Bimbo, ¿estás bien? Tengo calambre, Varea, tengo calambre. Y yo, ¿dónde? Todo el cuerpo. No pudo jugar nada, tuvimos que sacarlo, lo tuvieron que cargar. Calambre cuerpo entero le dio, cuerpo entero. A peligro. Puruco le dan unos calambres que se quedaban así tieso. Y nosotros, también. No me puedo mover. Papi, unos calambres completos, cuerpo completo. Mira, déjame, ok. Faltan dos. Ya yo estoy. Dura, José. Dale, la última. ¿Qué tú pensabas cuando jugábamos en contra? ¿Tú me querías clavar o tú estabas orgulloso de que estábamos los dos en cancha? Fue bien poco, pero primero bien contento de que estábamos los dos en cancha, especialmente cuando empezamos aquel día contra Orlando. Sí, pero después era matarnos. No, pero en Miami tú mataste. Yo creo que tú hiciste 2 y 10 aquel juego, el último. Sí, pero tú, tú tuviste la primera mitad de temporada con ellos, ¿verdad? Es el 2011. Sí. Yo me recuerdo de eso, sí, yo estaba jugando bien, pero tú estabas metiendo la bola de tres y la yompa más que nunca ese año. Es spot shooting. Sí. Imagínate, empiezas a jugar, you got top, you know, 3 players in the league. Empiezas a jugar y Carlito, vete para la esquina, espera tu pase. Pero jugué con chamacos, ellos les encantaba, a LeBron y a D-Wayle, they were unselfish, so siempre pasaban la bola. Sí, no, pero jugar contra ti me encantaba y me encantaba ponerte en pick and roll para que te veas que galear el pick and roll. Estuvo bueno. ¡Ayúdenme! Mira, pero yo te galeé una vez cuando yo tenía 16 años, 17 años en Mayagüez. ¿Tú no te recuerdas de esto? Tú viniste con Santurce, con Picu, y Flor me puso, yo creo que en el tercer cuadro, a galdearte. Tú estabas bien rápido y me hiciste, yo creo que es tu movida favorita. El hesitation que vas para la izquierda. Se lo copié a Guayacán, Charo Guayacán. Mire, yo cogí para la izquierda y tú cogiste para la derecha y la metiste de tabla en Mayagüez. Pero yo tenía 16, 17 años, tú no te recuerdas, pero yo me recuerdo. No, yo me estaba rápido.
De seguro que estabas bien rápido back then. Chacho, ¿no? A los Años. 16 años. No, no, chacho. Alvin Cruz también estaba rápido esa edad también. La máquina. Tú llegaron Alvin Cruz y conmigo un juego de final de juvenil en contra. Era las millas. Y Filiberto también. Filiberto para la derecha, como normal. ¿No era? No, no, ya. Vamos para halftime. Oh, se falta una. No tengo más nada. Yo no fallo, falta una. Me falta una, a mí me falta una. Tengo seis aquí. No tengo más nada. Ah, pues yo te voy a hacer la mía. Dale, dale tú. Dame tu top five best players of all time. NBA. Jordan. Larry Bird. ¡Diablo! Jordan, Larry Bell, me voy con Kobe, Hakeem Olajuwon y Dirk Nowitzki. Esos son tus top 5. Top 5. Kobe, Jordan, Larry Bird, Dirk y Hakeem the Dream Olajuwon. O sea, tú no pusiste a LeBron por encima de Larry Bird. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo ahora mismo? No. Se supone que sí, pero yo era fanático de Larry Bird, así que me voy con Larry Bird, pero... Me estás diciendo los míos, me estoy diciendo los míos. You're gonna get some heat, yo. me estoy diciendo los míos. Me estoy diciendo los míos. Pero sí, LeBron, pues LeBron es top 5 en todo el mundo. Oh, my God, bro. Mira, vamos a hacer esto. Yo creo que we've talked enough... Hemos hablado muchas anécdotas, ¿verdad, mamá? Sí, yo tengo sí, una sí. Dura. Yo voy a hacer una anécdota rápido. Dale. Antes de seguir. Estamos. ¿Dónde estaba? Ah, yo estaba en Luquillo. Después que tú ganaste el campeonato. Yo estoy en Luquillo. Estamos saliendo de la playa. Estoy con la familia, qué sé yo. Estamos en carro. Y veo estos dos chamaquitos, dos nenes de 8 años, de 8 o 7 años. Unos nenes, unos bebés. Corriendo por la calle solo. Por la acera. Por el no en el balneario, pero más afuera del balneario, por la acera, llorando, corriendo. Y entonces yo me le voy detrás y estos nenes están solos por ahí. Y entonces me le voy, papá, los cruzo en la esquina, me bajo del carro, mira, están bien. Ellos no querían como que acercarse a mí, estaban como que en shock, tú sabes, nerviositos y estaban buscando a sus padres. Entonces, pero te digo, esto es como a 4 cuadras de la playa, ¿me sigue? Y entonces yo creo que yo estaba con mami y mami tratando de calmar los nenes, que se dice, mira, vamos a llamar a la policía para que me busque a estos nenes y se comuniquen con los padres. Entonces llamo a la policía, tenemos los nenes ahí tranquilos, llega la policía, le explicamos lo que está sucediendo. Y él me, y viene un sargento y se me pega y me dice, ven acá, ¿tú eres Arroyo? Y yo le digo, sí. Y me dice, me pone la mano en el shoulder, en el hombro, y me dice, usted tranquilo, que usted es bueno también. Eso fue después de toda la vida, ¿no? Tío. Pero qué carajo le pasa a este. Papi, para que tú veas cómo se puso la gente. Y yo le dije, pero no entiendo lo que está. Tranquilo, usted es bueno también. Y se viró y se iba a abrir con los nenes. Yo, diablo. Qué cojones, ¿verdad? Las cosas que le pasan a uno, ¿tú me sigues? Mira, pues así, como te dije ahorita, a mí me decían, Carlos Barea, ven acá. Y yo, pero mira, yo no soy Carlos, yo soy José Barea. Me decían Carlos y después me decían Barea, yo creo. A mí me pasa mucho también, a mí me confunden, me dicen, ¡mira, Barea! A veces lo hacen por joder, porque tú sabes que no son en PR, joder. O sea, el round que te dije, lo vas a hacer... ¿Cierto y falso? Exacto. So, yo te voy a hacer 6 preguntas. Dale tú. De ¿qué de cierto hay? Y entonces tú vas a contestar, ¿es cierto o no es cierto? Vale. Voy yo primero. ¿Qué de cierto hay que tú mides menos de lo que dicen? Cierto. 5'10". ¿Cierto o no cierto? Fíjate de explicarla. ¿Qué de cierto hay que no te bañas después de las prácticas? Falso, falso. Yo estaba ahí. Estás mintiendo. Yo estaba ahí. Falso.
¿Qué desierto hay? ¿Estás ready? Te voy a poner a beber. ¿Qué desierto hay que tú querías a Nelson Colón en vez de a Eddie Casiano en la selección? Espera, vamos a seguir. Ay, señor, qué desierto hay. Que hay que cogerle rueda a tu uniforme todo el tiempo. Sí, cierto, cierto. Es cierto. Es cierto, porque especialmente la NBA me los dan bien grandes siempre. Antes eran bien grandes, ahora son más finos. Ok. El uniforme. Dos más. ¿Qué clase? ¿Qué desierto hay? Que, esta es dura. ¿Qué desierto hay que ha sido el más alto de estatura en todas tus relaciones? Esa está buena. Esa está buena. Cabrona. Esa está buena. Que yo he sido el más alto. Que tú has sido. ¿Qué hay de qué desierto hay? Que tú has sido el más alto en estatura en todas tus relaciones. Diablo, ¿qué tal? Falso, falso. No es cierto. No, es falso. Te olvidó hasta cómo contestarlo. Falso. Era. Este es light. Esa pregunta, esa es tan buena, ¿viste? Tú estás. Claro, dura. Yo no esperaba menos de ti. ¿Qué de cierto hay que terminas tu carrera en Mayagüez? Este es light. Cierto, cierto. Duro. Dale, vas tú. A veces es cierto o no es cierto. Las tuyas están mejores. Pero vamos para adelante. ¿Qué es cierto hay que a nivel 10 canta mejor que tú? Diablo, qué insecto. Diablo, le dijiste insecto a Lee. No es cierto, y él está aquí. No es cierto. ¿Es cierto o falso? ¿Qué es cierto hay que te gusta cantar más que jugar baloncesto? No es cierto. Ya lo tengo una aquí de Pico, pero tú la contestaste ahorita. Tírala, olvídate. No, ya está bueno. Tengo una buena aquí. ¿Qué es cierto hay? Me dijeron que te vas a sembrar pelo. Eso es lo que me dijeron. Deja ver cómo está el recorte. Todavía te estás recortando. Claro. Mira, te va a tomar. Mira, contesta. H, es que no sé todavía. Ay, Dios. Y la última, ¿qué es cierto hay que Guayacán te mataba tirando en competencias de triple? Después de las prácticas en Santurce. Es cierto. Uf. Es cierto, o sea, ¿tú nunca tiraste con Guaya? Guayacán. Eso es regalar dinero. Guayacán me dijo, mira esto que me hizo Guayacán. El año que jugué con ellos en Santurce, me dice, mira, vente para acá, vamos, después de la práctica, el primero que llega a 50. Si fallas, vas tú. Si yo fallo, vas tú. Y yo, dale. ¿Por cuánto jugaban? No me recuerdo, yo creo que eran 20 pesos, no sé, no me recuerdo. No era mucho. Pero yo empiezo, ¿verdad? Yo metí 7 corridas. Yo ya los 7 corridas es buena. Estoy pompeado. Tú pompeado 7. Guayacán metió como 35 corridas. Papi, Guayacán. Falló. Estás hackeado. Falló. Y después voy yo. Yo metí como, qué sé yo, 10 corridas de nuevo. Y después terminó. Metió 50, falló una.
Y el Daile, pero era demasiado espoteado, era demasiado. ¿Tú lo puedes comparar a alguien de tus compañeros en NBA o algo? A Guaya, con Stojakovic. Tengo una historia, una anécdota rápido. Después de una práctica está Jason Terry, Dirk y Stojakovic. Van a competir de tres. Esos tres. Diablo. Van a tirar 100 tiros. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 20, 25, ¿entiendes? 25, 25, 25. 100 corridos, van a tirar 100 corridos. Dirk metió como 82 de 100. Y yo, diablo, no hay forma que le ganen. Hablo. Viene Jason Terry, mete como 78 por ahí de 100. Sí, esto es sin parar. Boca, usted es el lugar. Viene Peja Stojakovic. Y empieza con la muñeca así para el lado. Y hablando y chisteando con todo el mundo. Carlos, metió 96 de 100. De 3 de NBA. Y las que fallaba la hacían. Y se salía. Y riéndose con los. Lo que pasa es que Dirk se cansó. Dirk brincaba un poco. Jason Terry era chiquito. Tenía que. Y Peja era demasiado fácil. Era como tirarle la pintura para él. Era. Wow, Con y no 96 de grabaron 100. nada de eso, José. Pero eso Qué tipo fue después de la buenísimo. práctica. Ellos competían mucho. Dirk y Jason Terry siempre competían. Y un par de veces se metió Pella y lo. Wow, qué duro, 96. 96 de 100. Mira, pues vamos allá, A vamos a las empezar. preguntas. Que tengo 32 de batería, oíste. Dale, las preguntas, dale, dale tú. Gente, van a hacer preguntas ahora. Tercer quarter tiene que ser todo relacionado con Puerto Rico. Puede ser BCN, Selección Nacional, Federación, High School, lo que sea. Eso vamos a estar leyendo aquí. José, tú lees ahí, tú. A ver qué preguntan aquí. A ver si hacen alguna pregunta. Hagan preguntas, gente. Si no. Yo creo que vamos a tener que hacer este de Si tú tienes, empieza. NBA o de Puerto Rico mezclado. Yeah. Arroyo, ¿regresas al BCN? No, no, ya no voy más. No, Carlos Ya no va más para el BSN. no voy más, no voy más. A ver, ya ahora hice una pregunta aquí, Espérate, mano. espérate, hay una buena ahí. ¿Quién es el más que se asustan los aviones de la selección de Puerto Rico? Yo creo que yo estoy con Tú unos estás nervios. ahí. Te quiere Ah, mira, otro. aquí me preguntan, Barea, ¿cómo te sentiste con el lazo vaquero que te dio Bynum? Uf. Ya lo vainón. Fue un susto fuerte. Cuando yo estaba en el piso, yo creo que yo estaba lastimado. ¿Tú pensaste que te jodiste? Yo pensé que me había lastimado las costillas o algo por el cantazo. Y yo estaba en el piso y me recuerdo estar pensando, por favor, que no esté lastimado, por favor, que no esté lastimado. Y cuando me paré, no tenía nada. Pero fue el cantazo más duro que me han dado. Y lo más que dolió, el codazo dolió, pero también fue el piso. Que caí flat. Sí. Pero mira, me estuvo doliendo todo ese lado como por un mes. Diablo. Me dolía la cadera y las costillas. Oh, that was dirty, bro. A ver qué está. Mejor recorte, Arroyo en Utah o Guayacán en Santiago, en Santurce. Pero mucha gente me pregunta que si yo tenía un flat top. Yo no tenía un flat top. Yo no tenía flat top. Tú sabes, yo me peinaba para el lado. Indian hair, Oye, Jelly, yo le voy a contar esto. el ¿Tú te recuerdas pintel. cuando tú me recortaste a mí en un torneo de Puerto Rico? ¿No te Y recuerdas? yo te recortaba cada rato. Déjame ver qué te pregunto, espérate. Dale. Sí, pero háganme preguntas para José. Háganme preguntas para José. Ah, Barea y la discusión con Westbrook. Vamos a ver. Con Westbrook, mano, cosas de juego, en verdad, fue físico. Yo lo aguantaba mucho para que él me empujara, para sacarlo un poquito de. Era bien grande, era bien difícil guardiarlo. Pero fuera de la cancha no. Westbrook era fuerte, yo me acuerdo haber chocado con él y Ah, chino, y atrás. no se cansaba, pero yo lo que hacía era tratar de molestarlo para que no me posteara. Pero fuera de la cancha no tenemos ningún problema. Duro.
Dame una tú, mira a ver si te... me están diciendo que te pregunte, ¿cuántos años te quedan en la NBA? ¿Cuántos años me quedan en la NBA? Me gustaría jugar dos más. Uno más seguro y el otro veremos. Pero me ¿Qué gustaría edad tú jugar. tienes ahora? Yo tengo 35, cumplo 36 en junio. Ah, pero tú estás bien, porque de Sí, ahí va. me siento bien. Directo para Rincón. Ah. Mucho golf, mucha playa. Y a ver si coacheo un poco. ¿Pero vas a coacharlo o vas a jugar? ¿Quieres coacharlo o quieres terminar jugando en Mayagüez? No, me gustaría, depende de la edad, pero y cómo me sienta, No, pero estás bien, créeme. pero en Mayagüez me gustaría ser coach jugador. Duro. Estaría nítido, buena experiencia. O sea, que tú mismo pides el timeout en el juego, tú mismo. Yo mismo pido timeout, yo mismo decido si juego o no ese día. Acho, José, eso está difícil, créeme, que No, yo lo pensé. no, no, pero voy a tener que tener un, ¿cómo te digo? ¿Cómo se hace eso? Uno tiene un coach y uno pues juego y ayudo al coach, ¿entiendes? Sí, que normalmente tú por tu naturaleza de líder, tú vas a Sí, ser... va a ser relax, voy a estar bien relax, no va a ser para estar Exacto. volviéndome No, loco. pero relax, pero José, vas a querer lucir bien, que el equipo luzca bien y que gane, Sí, créeme. pero sí, Pero tú te vamos va a ir bien, tú verás, si te dedicas a hacer eso, lo vas a hacer bien. Madre, no sé, pregúntame tú a mí y después yo. ver. Voy, te busco uno. Jackie Moon. ¿Tuviste Jackie Moon? ¿Dónde es esa película? Jackie Moon está ahí. Semi-pro, Bro, dura. dura. No, ya hablamos de Jerry Sloan, para basta. Hacho, mira, Fonsi hizo una pregunta, pero es que se van a las millas. Deja ver si puedo bajarla. Mira, Espérate. Carlos, ¿te recuerdas de la bofetada con Omar en San Germán? No me acuerdo de eso, En ¿de qué tú México. hablas? Muy bien. Mal paso, hermano. Mira, hablando de golf, dice Fonsi, ¿qué pasó cuando jugaste golf con Arroyo y contra un cantante y un amigo en Miami? Fonsi la La tiene, ¿eh? pasamos bien, Fonsi, la pasamos bien. Ustedes dos, yo creo que los dos eran mejor que yo, back in the day, pero ahora mismo pongo lo que sea que me los gano los dos. Estamos apretados. En golf están apretados. Ay, ay, ay. Estoy en los 70s, yo, 70s. Hacho, nosotros no hemos jugado hace tiempo que nos. Bueno, no salimos hace tiempo. Fonsi jugaba. Sí, juega, juega. Carlos, ¿quién tiene mejor jumpa de afuera, Fonsi o Nicky Jam? Chico, no haga eso. Vamos a poner a beber aquí. Los dos. Son mis hermanos, los quiero. Estoy buscando una. Espérate. Digo, Mario. Mario, hazme preguntas para pa JJ. Vamos a hablar de Kobe, ¿no? Mejor guerrilla. Ya le pregunté eso. Vamos dos más, vamos dos más. Vamos, voy moviendo. G, ya le dije, él sabe. Cuando llega a Miami, vamos para el golf obligado. Dile. Están preguntando los chamacos del futuro de Puerto Rico, los chamacos que vienen por ahí. ¿Qué? ¿Qué quiénes son? Jesús Verdejo, Barea, Calcaño o Leo Baril. Los dos, Jesús, tú sabes que los dos, esa combinación de Leo y Calcaño era de las mejores. Sí, brother. De lo mejor, de lo mejor. Vamos a coger pal, vamos a coger el mismo cuarto quarter. Espérate. Ah, ¿qué opinas de Don Kish? De Luca. Allá. Luca, un Creo que talento. estaba muy temprano allá, ¿verdad? Ella no Sí. está. No, esta se duerme cuando le dé la gana. Esto es. Esa es la que manda. Chacho. Sí, mira. Luca, un talento increíble, mano. Es más grande de lo que ustedes creen. Tiene los fundamentos, los tiene. Izquierda, derecha. Pero lo más que tiene, no le tiene miedo a nadie. Le encanta competir contra los mejores.
en los mejores sitios, en los mejores momentos. Y así que yo creo que va a seguir mejorando. Yo creo que va a tener va a ser una superestrella en la NBA. Sí, ¿tú crees que él va a llegar a ser el más grande que Dirk en Sea, Dallas? esa es buena pregunta. Para mí no, porque yo viví esa carrera con Dirk y sé lo difícil que hay que, lo mucho que hay que trabajar y todo lo que tuvo que hacer Dirk para hacer lo que hizo. Pero si alguien puede llegar cerca o pasarle, va a ser Luka. Pero pasarle a Dirk en lo que hizo Dirk en Dallas es bien difícil. Es que él hace más cosas también que Dirk. Sí, exacto. Pero si alguien puede Luka, pero hay que trabajar duro. Sí. Mira, están preguntando que si se atreve a hacer un tema conmigo. No, 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 tú no me quieras ahí. Pero yo te meto, yo te pongo el estudio y hacemos algo chévere. Yo Hacemos soy algo chévere. bien malo en eso, Carlos. Yo soy bien malo, bien malo. Sí, tú te Bien falta un malo. poquito de ritmo y eso, ¿verdad? Pero no, eso. Tranquilo, con un productor bueno lo hacemos. Yo soy bien malo en eso. Después que llegaron el campeón, rompieron el. ¿Por qué después que llegaron campeón, rompieron el equipo? Mano, eso es. Ahí fallamos. Ahí Mark Cuban, el Mark Cuban trató. El plan era no firmar a nadie por más de un año. Para el próximo año tratar de buscarse una superestrella que iba a estar libre de Deron Williams, Dwight Howard, Chris Paul, y él quería traer uno de esos para combinarlo con Dirk y no le salió. Y pues nada, rompimos el equipo, era Tyson Chandler y yo éramos lo que teníamos que firmar y él no Claro. quiso, así que pero él me lo dijo claro. Este es el plan y esto es lo que voy a hacer. Yo sé que tú te mereces más, yo sé que te vas a ir para otro lado porque tienes que hacerlo, pero. Y nunca me mintió y así, eso fue lo que pasó. Vamos, vete allá, mi amor. Vete con mamá. Dile que te dé heladito, vete. Dile que te dé heladito, que papá dijo que te dé helado. Pero bien poquito. Deja ver qué va haciendo. Ya estamos, vamos a empezar el cuarto quarter. Ya hicimos las cinco preguntas. Vamos a empezar el cuarto quarter y seguimos. Estaba haciendo le pregunta ahí. Así que sí, ¿te gustaría dirigir la selección algún día? Me encantaría dirigir la selección algún día, me gustaría coger experiencia y prepararme bien para algún día exacto de dirigir la selección y que esos muchachos y esa juventud pues nos representen bien a Puerto Rico y la pasemos súper bien. Pero sí, eso están los planes. Sí, están los chamaquitos como Pinzón y Curbelo que están subiendo. Va muy bien. Tú sabes. Muy bien. A mí me gusta la experiencia que tuve con los muchachos ahora. Me encantó porque son bien receptivos, quieren aprender, Yo todavía me muero. escuchan. No son como éramos nosotros, que éramos, tú sabes, bien cabeciduro y queriendo, tú sabes. Sí, pero yo te voy a decir algo. Tú llegaste a donde llegaste por la actitud también. ¿Entiendes? Tú tienes tus cosas, pero tú no hubieras llegado, yo no hubiera llegado por los competidores que somos y la actitud que tenemos. Yo creo que Eso es bien importante y eso hay que tenerlo. Si no, no es fácil. yo creo que si yo hubiera sido, si hubiera escuchado a muchas personas, pues a lo mejor no hubiera sido yo mismo, ¿no? Yo Exacto. puedo vivir, quiero vivir sin arrepentimiento, hice las cosas a mi manera. Tú sabes, ahora con la edad que tengo, pues puedo, tú sabes, entender las cosas con más paciencia y de otro punto de Sí, vista, pero uno aprende, tú pero sabes. sí, como yo le digo a la gente, uno necesita, ¿entiendes? Tu forma de ser y tu actitud te llevó a llegar a donde llegaste, y por eso uno no puede cambiar. Ah, yo creo que tú no vas a contestar esa. Tu teammate favorito en Dallas de all time. Teammate favorito. Sí. Voy con Dirk, número uno. De verdad. Sí, voy con Dirk, número uno, y después de. Hay un lado de Dirk que la gente no conoce, que es gracioso, No, tú sabes. no, Dirk no para, era 24-7, camerino, íbamos a comer en todas las ciudades, Dirk nos llevaba, bueno, me llevaba a comer y a los trenes, a un grupito pequeño que teníamos, y Dirk pagaba, si tú tratabas de pagar, te tiraba los chavos para arriba.
De verdad. Gracioso todo el tiempo. El coach hablando, y esto estoy diciendo 5 minutos antes del juego, el coach hablando y el coach dice algo malo, algo cómico, y Dirk me mira, porque siempre estábamos al frente, él estaba al frente, él cruzaba el camino y yo, y con los ojos nos daba una pavera, que era... De verdad. No, él no paraba, no paraba. Pero cuando entraba a la cancha, uf, y me gritaba, y si yo hacía un pase malo, o si no se la pasaba a él cuando se la tenía que pasar, me lo dejaba saber. De verdad. Y después llegamos a un momento que... Una química, una relación, una amistad. Demasiado. Que no... Después llegamos a un momento que con los ojos yo sabía cuando él la quería y cuando no la quería. ¿Entiendes? Él me miraba con los ojos y decía, tírala tú o dámela obligado. Sí, que te daba esa confianza, y cuando tienes la confianza de franchise player... No, tacho. Pero el tipo es una persona al día de hoy. ¿Entiendes? El otro día me testió, mira, todo bien con la familia. Pues vive a 5 minutos de aquí. Cualquier cosa que necesite, estamos aquí al lado. Es un tipazo, tipazo. Sí, qué brutal. ¿Qué más? Dale, dos preguntas más y vamos al tiempo extra. Carlos, la experiencia de jugar con LeBron James. Brutal, brutal. Excelente compañero de equipo. Siempre bien considerado. Si él estaba con una marca o lo que sea... O sea, Beats by Dre, lo que sea, el próximo día nos tenía todo el mundo customized Beats by Dre, igual que Dirk, tú sabes, salíamos a comer y él cubría todas las cuentas, bien llevadero, bien líder, bien vocal, bien vocal. Ahora, es una enciclopedia del deporte, tú le puedes hablar de pelota, de fútbol, de Fiebre. Baloncesto, soccer, papá, y se conoce la carrera de todo el mundo. La carrera, tú puedes hablar de soccer, José. De soccer de Europa, y te habla de los jugadores, dónde estudiaron, dónde jugaron, una cosa estúpida. He's a student of the game. Impresionante. Sí, la diferencia de Dirk era líder, pero líder por ejemplo. Dirk no le gustaba, a veces el coach preguntaba y quería que Dirk hablara y Dirk no hablaba. ¿Entiendes? Tenía que salir yo o Jason Terry a decir algo, porque Dirk era por ejemplo, pero en la cancha te gritaba, pero cuando las cosas se ponían tensas en el camerino, Dirk no era de... Sí, de calmar a todo el mundo y ordenar. No. Qué duro. Vamos una más en el cuarto quarter, ya se está acabando esto. Hola, Lianet. Saludo a la gente de T-Mobile, a la familia de T-Mobile. José, saluda. T-Mobile. Aquí están los teléfonos, papi, los teléfonos de T-Mobile siempre. Llevamos años ya, llevamos una relación de 12 años con T-Mobile. Sí, ya. Papi. Gracias a ellos. La fundación por T-Mobile también siempre ayudan. Brutal. Tengo una dura, la última, pero hazla tú primero y yo termino con la pregunta. Voy. Deja buscarte otra. Me están preguntando mucho por Jason Kidd, que hables de Jason Kidd. Jason Kidd. Espérate, Carlos, vamos antes de Jason Kidd. Carlos, ¿playmaker o Hidel Padilla? Se preguntaron ahí. Chico, pero... Esa la dejamos para el overtime. Jason Kidd. Jason Kidd era de mis jugadores favoritos. Cuando yo quería llegar a la NBA, tú estabas en la NBA, yo quería llegar donde tú estabas tú, Point Guard eras tú, Iverson, Jason Kidd y Steve Nash, ustedes cuatro, para mí eran, yo quería llegar ahí, y después pues mandaron a Jason Kidd para Dallas y me lo pusieron al lado en el camerino, y me lo pusieron al lado en la guagua y en las y prácticas. Fue el mejor compañero. Mejor. Y en la práctica le metíamos duro. En la práctica me posteaba y se molestaba, peleábamos. Pero también nos jangueábamos juntos también. A Jason Kidd le gustaba jangueo y pasarla bien. pero de confianza, Carlos, de alguien que te diera confianza. Él me daba una confianza porque cuando jugábamos juntos, él cogía el rebote y lo primero que le hacía era darme la bola. Y él se iba y se poteaba. Y solamente por eso yo decía, diablo, Jason Kidd me está dando la bola a mí para que yo cree. Vamos para encima. Mira, ahora que tú dices eso, yo
pues en realidad no tenía una relación con Stockton, mi primer año en Utah, de comunicarnos y hablar de todo, pero él sí me daba mucha confianza. Ahora que tú mencionas eso, él siempre me hablaba, you can do this, see the game like this, él me decía que viera el juego de esta manera, que tuviera más paciencia, que supiera el una de las cosas que el que cuando le pasara la bola a los tiradores que fuera, tú sabes, at the right spot, at the right moment, tú sabes. Y me daba mucha confianza. Pero de hablar de otras cosas fuera de la canchita, nunca tuve una relación así con Stockton. Okay. Sí, no, yo estuve, me fue muy bien con Jason Kidd. Mire, yo tenía su jersey, yo caminaba con su jersey puesta en la universidad. Y después me tocó jugar con él, que fue bueno. Qué brutal. Qué brutal. Mira, vamos al round. La gente está preguntando, pero imagínate. Vamos, okay. Pablo. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahora? Tiempo extra, tú empiezas ahora. ¿Pero cuál es el tiempo? Extra, vas a hacer 10 preguntas de quién es mejor. Ah, ok, dale. ¿Las tienes? Sí. Dale, empieza, rompe y después voy yo. ¿Kobe o LeBron James? ¿Kobe o LeBron James? ¿Quién es mejor? ¿O quién para ti es mejor? Para ti, sí. Personalmente. Diablo. La gente no entiende que los jugadores tienen sus características diferentes. ¿Tú me sigues? Y esta es una conversación que la tengo mucho con Mario Villay, porque Mario Villay es pero fanático full con de LeBron, pero a muerte. Mario. No hace nada malo. LeBron no hace nada malo. Pero yo creo que... Nosotros jugamos contra los dos. Exacto, jugamos contra los dos. Ah, pero tú jugaste con LeBron. Sí, pero no importa. Yo creo que LeBron tiene su juego más amplio, ¿no? Hace más cosas, rebotea, pasa la bola. He's more unselfish. Escoge uno, mijo. También la mete. Dame break, espérate. Escoge uno. Me va a caer encima la gente. Olvídate. Diablo, me dio hasta calambre en el dedo gordo. Esos pies tuyos que están. Uf. Yo voy a decir LeBron. Yo voy a decir LeBron. Muy bien. LeBron. ¿Piculín o Escola? Es fácil para nosotros. Piculín. Pass, sigue. ¿Fajardo o Santurce? Ha hecho Santurce, obviamente. Okay. Pausé porque mis comienzos fueron en Fajardo. Sí. Pero, pero... ¿Iverson o Nash? Ya, diablo. Bro, I'm a huge fan of Iverson, pero Steve Nash para mí. ¿Anuel o Bad Bunny? Hombre, ¿verdad? Los dos están duros. Saludos a Fabián, que todavía está por ahí escuchándonos. Fabi, tú sabes que te quiero, pero... Los dos están duros. Va a poner la bestia. Está bien. ¿Nicky Jam o Fonsi? Pero, José, ¿pero qué pasa? los dos son para tuyo. Hay que contestar. No tengo que contestar, tú sabes la regla. Ok, sigo. ¿Peter John Ramos o Dani Santiago? Peter es el mío, papi, Peter. Peter es el mío. ¿Peter John Ramos o Dani Santiago? Hacho, Peter es mío también. Yo amo a Dani. No, pero Dani era especial Peter también. Persona, pero el mío es Peter. Pero yo me crié con Peter, de hecho, desde los 16 años. Eso era mi roommate. Tengo una... Hacho, Peter me ponía, era... Peter me ponía en el teléfono, en los cuartos, ponía pasta y se iba, Varea, vengo ahora. Y salía para otro cuarto y llamaba al cuarto para que cuando yo contestara el teléfono me pegara así la pasta por toda la cara. Ese era mi roommate, Peter. ¿Y los abrazos, chacho? No, Peter, me cravió la espalda y las costillas. Él le rompió como 3 costillas a Molinari, ¿no te acuerdas? Chacho, pero el mejor roommate, ¿oíste? ¿De verdad? Chacho. Hay historias que tengo con Peter. Peter me levantaba a las 3 de la mañana en el Mundial allá en Grecia, en Europa.
Y me decía, JJ, acompáñame a comprar monchi. A las 3 y 4 de la mañana. Papi, Peter se metía como cinco cheeseburgers, ¿viste? De McDonald's, cómodo. Peter cogía los botellones de refresco grandes. Se levantaba de noche con sed y se los tomaba así cool. Peter. Mira, seguimos. ¿Bimbo Carmona o Puruco Latimer? Diablo. Está dura. ¿Me escucha? Ahora, no contestaste, ¿verdad? No, no contesté. Ya te queda una. ¿Carlos Rosa o Noel Piñeiro? Raúl Alzaga. Y la última, rápido. ¿Bobby Joe Hatton o Cristian Dalmau? Hacho, tengo que ir con Cristian. Cristian era mi roommate. Ok, muy bien. Bobby está por acá, lo sabes, ¿verdad? Sí, claro. Sí, lo vemos de vez en cuando. Vamos a hacer esto rápido. Tengo 10% value. Dale. Esto está perfecto. Esto ha ido perfecto. Síguelo. ¿Quién es mejor tirador, Larry Ayuso o Galindo? Galindo, me voy con el mío. Y Okay. a rayo. Voy Pero con el tú te mío. estás yendo para. Larry, Está bien. tranquilo, Larry, sabemos lo, pero me voy con Galindo, va, y Mayagüez, Ok. Puerto Rico. ¿Quién es mejor jugador, Jordan o LeBron? Jordan. ¿Quién es mejor coach, Julio Toro o Flor Meléndez? No tuve la experiencia con Julio, así que Flor. ¿Quién es mejor boxeador, Tito Trinidad o Miguel Cotto? No, tiene que contestar. Pero hay que contestar, hay que contestar. No puedo contestar. Espérate. ¿Quién es mejor pelotero, Roberto Alomar o Javi Báez? La estoy poniendo difícil. Me voy con Alomar, pero Báez puede llegar. No, va a llegar, va a llegar. Me voy Es con una Alomar. bestia. No, eso lo sé yo. ¿Quién es mejor como solista, Wisin o Yandel? Que se queden juntos. Se quede junto. ¿Quién es mejor artista, Daddy Yankee o Don Omar? Daddy Yankee, pero más me gusta también, mano. Daddy Yankee. Ah, dijiste, no tienes que darle crédito al el otro. Tienes, ya Está dijiste. bien, Daddy Yankee, Tienes dale. que darle click correct, bro. Dale. ¿Quién fue mejor gobernador, Luis Fortuño o Ricardo Rosselló? Acho. H. Mira, yo me la voy a dar contigo también. Me tiré para gobernador yo. Este va a poner el que estamos borrachos aquí ya. Me faltan dos. ¿Quién es mejor analista? ¿De Playmaker o el profesor G. Padilla? Me voy con, no puedo dar la explicación, pero no la voy a dar. Pero me voy con, diablo, es que me tengo que ir con G Padilla, el profesor, because we go back, igual yo, igual yo. pero Mi los dos respeto a le. los dos, los Sí, Gipadilla. los dos le meten, los dos le meten. Pero G Padilla me ayudó mucho en mi carrera al principio. Sí. Obligado. José, la última. ¿Quién es mejor, tú o yo? Salud, brother. Aló. Ah. Salud. Hasta aquí hemos llegado. Gente, gracias por conectarse. Duro, saludo a todos. Muchos saludos, José. Bien orgulloso de ti. Sigue metiendo manos. De Te hecho, quiero Carlos. mucho.
Mira todo lo que estás haciendo. Tremenda idea. Vamos para encima, brother. Seguimos haciendo. Saludos. Ya positivo. Mucho cuidado. Saludos. Dale, papi. Bye.